Tomamos de este escrito, señoras y señores, un escrito que le dio Jesús a Luisa Picarreta y que está en el volumen 3 del 19 de agosto del año 1900, del libro El reino del Fiat divino en medio de las criaturas, libro de cielo. Solo el amor operante y fecundo es duradero y verdadero amor. Dejemos de estar las obras ajenas hasta el día del juicio. Esta mañana, después de recibida la Santa Comunión, mi amado Jesús se dejó ver en actitud de querer darme una enseñanza. Aducía como un ejemplo y me dijo: hija mía, si un joven toma una mujer y esta, llevada del amor hacia él, quiere estar siempre juntos, sin separarse un momento, sin cuidarse de las otras cosas y quehaceres de casa propias de una mujer para congratularse con este joven, ¿qué diría él? ¿Agradecería el amor de Elia? Pero ciertamente no estaría contento de la conducta de tal mujer, porque este modo de amar no sería otra cosa que un amor estéril, infecundo, que le traería daño a este pobre joven en vez de fruto. Y poco a poco este extraño amor le acusaría fastidio al joven en vez de gusto, porque toda la satisfacción de este amor sería solamente de la joven. Y como el amor estéril no tiene leña para fomentar el fuego, muy presto acabaría en ceniza, porque solo el amor operante es duradero. Los otros amores, como humo, vuelan al viento y luego se llega a fastidiarse, a no cuidarse de lo que tanto se amaba y tal vez a despreciarlo. Así es la conducta de aquellas almas que se preocupan solo de sí mismas, es decir, de su satisfacción, de sus fervores y de todo lo que les agrada, diciendo que eso es amor por mí, mientras es pura satisfacción porque se ve con los hechos que no tienen cuidado de mis intereses y de las cosas que me pertenecen. Y si llega a faltar lo que les satisface a ellas, no se preocupan más de mí y llegan hasta ofenderme. Ah, hija, el solo amor operante es el que distingue a los verdaderos de los falsos amadores, pues todo lo demás es humo. Mientras decía esto, dice Luisa, veía algunas personas y como quisiera preocuparme de ellas, Jesús me distrajo diciéndome: no te entremetas en los hechos de los demás. Dejémoslos hacer, porque toda cosa tiene su tiempo. Cuando llegue el tiempo del juicio, será el tiempo de discernir todas las cosas, pues cribándose muy bien, se vendrá a conocer el grano y la paja y la semilla estéril y nociva. Oh, cuántas cosas que parecen grano se encontrarán en aquel día como paja y semillas estériles dignas solo de ser echadas al fuego. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a, con la ayuda del Señor, a hacer algunas meditaciones, yo diría en dos partes. La primera, cómo el Señor pone un ejemplo para entender
cuál es el verdadero amor y cuál es el amor a sí mismo, como en este caso que nos narra de una joven que pues se ha desposado con un joven y como ella está solamente pegada a él, digamos, solamente tras de él. Dice que con esto manifestando que le quiere mucho, pero descuidando sus propios deberes de Estado. Y esto, aquí vemos que esto no le agrada al Señor. Inclusive hemos visto, ¿no?, con dolor en grupos de oración, en mujeres piadosas o en hombres también muy fervientes, devotos, que pueden ser de la Santa Misa, de rezar el rosario, de ir a grupos de oración, de hacer retiros. Pero a veces descuidan lo que ellos, una vez en el matrimonio, se comprometieron, pues a ser una sola cosa con el cónyuge, cumpliendo sus deberes de Estado en las enfermedades, en la salud, en la alegría, en las penas, en la pobreza, en la riqueza. Así hemos hecho todos esos votos al casarse con una de nuestras parejas. Y ahora, ¿qué pasa si es que ya en la vida matrimonial nos descuidamos del compromiso que tenemos cada uno de llevar adelante ese hogar donde hay muchos compromisos y obligaciones? Yo mismo tuve la pena de constatar un hecho doloroso en Miami, cuando asistía a la Santa Misa y después de la Santa Misa nos quedábamos a rezar el rosario. Y ahí pues me enteré de una persona que era muy, muy ferviente, devota de la Santa Misa y tenía también un apostolado con su esposo. Y era un apostolado maravilloso porque iba mucha gente a una iglesia donde ellos hacían esta enseñanza evangelizadora, porque eran unos dos instrumentos de Dios muy buenos. Pero esta señora, como ya le vino pues ese deseo de figurar, y como era líder con su esposo de este grupo, comenzó a profundizar sus estudios bíblicos, y ella misma nos decía algunas veces en el rezo del Santo Rosario pues que no concluía eso porque tenía clases de apologética. Miren, en vez de regresar a su hogar, pues a ver las necesidades de su esposo, sus hijos, pues no, tenía ya el compromiso de ir a clases de apologética. Eso fue cuando estuve un tiempo en Miami, y a los 6-7 meses de lo que pasó esto, esta señora ya no estaba en el grupo. Y pregunté por esta hermana, ¿qué pasó que ya no viene a rezar el Santo Rosario después de misa? Pues ahí me dijeron, qué pena, Fausto, te debemos comunicar que se separó del marido, tuvieron un problema muy serio, muy serio, y pues se separaron. Y pues también me contaron las causas, por qué fue esa separación. Y me decían pues que ella iba a estos cursos de apologética en las mañanas y el esposo salía antes a trotar con su esposa.
Pero lamentablemente cuando ya se dedicó a estos estudios de apologética, ella ya no estaba con su marido y él trotaba solo. Y como el demonio pues no se duerme, ahí suscitó una tentación con una de las amigas de esta hermana, que era, me parece, vecina. Y como este esposo trotaba solo, pues esta chica, esta vecina, pues una vez saludó con él y le dijo si podía unirse al trote. Efectivamente, pues ahí, como ya no estaba la señora, ya la vecina pues comenzó a coquetearle y esa relación se fue haciendo, esa relación ya se hizo relación ilícita. Y vinieron los problemas graves. Tuve la oportunidad después de hablar con esta hermana, porque en otra parroquia casualmente me encontré con ella, pero totalmente acabada, totalmente acabada. Le dije, ¿qué te pasó, hermanita? ¿Por qué te veo tan demacrada, tan sufrida? Entonces me dice, sí, es que me separé, me divorcié de mi marido y lamentablemente él se fue con una amiga mía, una vecina, y tuvimos problemas judiciales. Fue el caso llevado a la corte y fue unos juicios muy dolorosos que inclusive pues llegamos a disputar no solamente la tenencia de los bienes materiales, sino de los hijos. Bueno, total, fue un infierno ese juicio. Y lamenté mucho, le dije, lamento mucho lo que te ha sucedido, pero vamos a orar por ti para que te dé la fuerza y sigas adelante. Pero después, leyendo este pasaje dado por Jesús a Luisa, pues justo es eso. Que si no se cumplen los deberes de Estado como debe ser, pues el demonio se va a aprovechar para tentarnos y desviarnos de lo que significa una relación conyugal. Esto por un lado. Entonces, meditemos, hermanos, que podemos caer en esa tentación e irnos por otros caminos, como aquí en este caso hasta perdió ese ministerio de evangelización. Perdió lo más, por lo menos. Perdió a su esposo, perdió sus hijos. En ese entonces me contaba que estaba en un litigio. ¿Qué pasaría? Entonces, qué bueno es unirse a Cristo en la divina voluntad, como hemos meditado en otras ocasiones, para que con los atributos divinos que Jesús nos puede brindar, nos puede dar cuando estamos unidos a Él, viviendo su divino querer, nos puede dar la sabiduría para comprender lo que estamos haciendo y darnos cuenta con mucha luz de lo que es bueno y lo que es malo. Y si el demonio pues persiste en tentarnos, pues tomar el atributo de la fortaleza, para que Jesús mismo en nosotros nos dé esa fortaleza de no caer en la tentación y seguir con Dios, en este caso del ejemplo, con el apostolado que tenía. Y en este caso la esposa debería haberse dedicado más a su marido que al estudio apologético, que aparentemente es una cosa buena, porque precisamente se estudia cómo defender la doctrina de la Iglesia Católica. Por ejemplo, con los protestantes, cuando hay tanta equivocación de ellos, y nosotros podemos hacerles comprender que están en un error. Pero no, porque el demonio también nos tienta con el bien.
pero para producir un mal. Claro. Ella le tentó con este bien de que iba a aprender más religión, más apologética, pero descuidando lo que Dios ya le había dado. Yo me preguntaba también, meditando este escrito de la Virgen María. Ella también fue una ama de casa. Y en su hogar de Nazaret, ella no estuvo ensimismada, qué sé yo, diciendo, mira este hijo que tengo, el Hijo de Dios, y qué guapo, porque así dicen que era muy parecido a la Virgen María. ¿Cómo se parece a mí? Claro, ella le dio su sangre, ¿no? Y como no hubo concurso de varón, pues tenía toda esa imagen y semejanza la Virgen María de Jesús. Y además porque vivía la divina voluntad. Entonces, ¿qué pasó con la Virgen María? No estuvo ensimismada en sus cosas, ni siquiera. Estaba en correrías haciendo, qué sé yo, inclusive apostolado, o estudiando tal vez en alguna escuela de los doctores de la ley en ese entonces. No, como ya ella fue desde su Inmaculada Concepción, cómo ató su voluntad a la voluntad divina para no hacer la voluntad humana. Entonces, como el Padre le regaló mares de omnipotencia, el Hijo mares de sabiduría y el Espíritu Santo mares de amor. Y por eso cuando ya comenzó ya su vida aquí en la tierra, todo hacía y vivía la divina voluntad. El divino querer era su horizonte, su vida. Y en cada acto estaba haciendo con Dios los quehaceres domésticos, lavando seguramente los pañalitos cuando era niño Jesús, atendiendo a su esposa en la alimentación, lo que hacen toda ama de casa, ahí encerradita en su hogar, para nada el mundo de afuera. ¿Y cómo le premia el Señor? Cuando ella es asunta al cielo, va en cuerpo, alma y espíritu, y es la fiesta más grande que puede haber, que es la fiesta de la divina voluntad. Se abajó el cielo, vinieron ángeles, mismo Jesús acompañando para que llegue al reino que del divino que él en su plenitud. Era un encuentro de ese querer divino que vivió la Virgen con ese querer divino ya en el cielo, y era una explosión de amor eso. Una mujer de su casa, humilde, cumpliendo los deberes de Estado, no ensimismada, no. Entonces, igual, nosotros tenemos que meditar mucho en esto. Y aquí, por eso el título de este video es Obras son amores, no buenas razones. Y Jesús en el Evangelio dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en la casa de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo puedo decir maravillas en esto del amor, pues mi bonita, mi preciosa, mi puchunguita, como decimos aquí en el Ecuador, a las esposas cuando estamos amorosos. ¿Y qué pasaría si yo me quedo con esa, solamente con esos piropos y no salgo a trabajo a buscar el pan de cada día? No, se va a cansar. Ya deja de estar piropeándome. ¿Por qué? Porque lo que necesito ahora es los alimentos para dar de comer a mis hijos. Y aquí tú, con tus expresiones de amor, que ya sé que me amas, pero te sientes halagado tú mismo, porque, como dice aquí, buscándote a ti mismo, cuando el amor verdadero no es decir ni dar, sino darse, pero con obras. ¿Cuántas veces en los hogares también pasan situaciones de envidia, de celos? Les cuento en mi caso, por ejemplo. En mi caso,
Éramos cinco hermanos y el primogénito, que en paz descanse, mi hermano Luis Arturo, era bien simpático, bien guapo, como decimos, de ojos verdosos, medio rubio, guapo, guapo. Y como se hizo militar cuando venía de cadete, pues era la preferencia ahí en mi casa. Mi mamá era el primogénito, el preferido. Y yo era la última rueda del coche, como se dice, ¿no? Que no era pues, tan guapo como mi hermano. Y como era medio moreno, pues no, era... Pues una cosa... No era... No tenía esa preferencia, entre comillas. Pero me dio una gracia a mi señor. Que nunca fui celoso de esto, porque le querían con preferencia a mi hermano. Y cuando ya ha pasado el tiempo me doy cuenta de que yo le debo mucho a mi madre, porque les he dicho que mi padre murió tempranamente y ya quedó viuda. Pero ella hizo lo imposible para educarnos a los cinco hijos y a mí me hizo ingeniero, con todo el esfuerzo y el cariño, pero sin ser tomado en cuenta tal vez como preferido cuando era joven. ¿Por qué? Porque aprecié lo que hizo, no lo que dijo. Pudo haber dicho a mi mamá, este es mi hijo, mi preferido, por guapo, por ser primogénito. No tomé en cuenta, no tuve celos, sino que ya madurando me di cuenta que lo que cuenta son las obras, lo que hizo mi madre. Y por eso la gratitud imperecedera. Y en vida mismo traté de compensarle todo su esfuerzo, imitar su ejemplo, porque era una mujer de Dios y del cumplimiento de sus obligaciones. Bien. Entonces aquí estamos hablando de las obras, ¿no es cierto? Pero antes de entrar un poco más de este tema de las obras, la segunda parte para meditar, que dice Luisa, mientras decía esto, veía algunas personas y como quisiera preocuparme de ellas, Jesús me dijo, o me distrajo diciéndome, no te entremetas en los hechos de los demás. Dejémoslos hacer, porque toda cosa tiene su tiempo. Cuando llegue el tiempo del juicio, será el tiempo de discernir todas las cosas, pues cribándose muy bien se vendrá a conocer el grano y la paja, y la semilla estéril y nociva. Oh, cuántas cosas que parecen grano se encontrarán en aquel día como paja y semillas estériles dignas solo de ser echadas al fuego. Entonces, como nos aconseja Jesús, no hay que entremeterse en la vida de los demás ni estar haciendo comentarios de los demás. Las apariencias engañan. Estos días estamos viendo precisamente cómo Jesús les increpa a los fariseos por hipócritas, porque son de dos caras. En griego, hipócrita es artista. Sí, a veces somos artistas, fingimos el papel que queremos representar y en el fondo lo que realmente somos disimulamos con las apariencias, la salamería, los adulos, las lisonjas, las alabanzas. Y en el fondo estamos odiando a esa persona. Somos dobles, de doble cara. No, no seamos fariseos, seamos auténticos. Y no juzguemos a los demás, porque
Al ver ya, estamos ya juzgando a la persona. Hay un dicho aquí en mi país, como me ves, me consideras. Absurdo. Viendo la apariencia, si es guapo, si es guapa, para disque ilusionarse si eres joven, por un romance futuro, qué sé yo, o tienes alguna posición social, económica, por interés. Este es un partido para mí. Y después sales partido cuando no has escogido tu pareja con la anuencia de Jesús y tomándolo a él en cuenta para que te haga escoger la pareja. Entonces, no, aquí en este ejemplo del matrimonio, por ejemplo, hay que en divina voluntad unirse a Jesús y con él alabarle al Padre Dios, bendecirle, y con todos los que son solteros y quieren o pretenden contraer matrimonio, o las mujeres igual buscando novio, con todos ellos y con Jesús te adoramos, Padre Dios, te bendecimos y te damos gracias por todos los solteros que aspiran a casarse. Pedimos perdón por todos los solteros que pecan en el noviazgo, por ejemplo, con una chica o chico, con relaciones prematrimoniales, con unos amoríos que no son los adecuados. Y, tercer paso, ahora tomamos con Jesús y María el atributo de la sabiduría, de la sabiduría, para que el mismo Jesús sea el que escoja a tu pareja, si es la voluntad del Padre. Que todo sea para la gloria de ti, Padre Dios, y para el bien de todos los solteros que pretenden casarse. Amén. Una oración que podría ser válida, ¿para qué? Para que tú te abandones. ¿Por qué? Porque el Señor sabe qué es lo que te conviene. ¿Qué es lo que te conviene? Si puedes casarte, si es voluntad de Dios, ve que tienes vocación, pues Él va a bendecir esa relación matrimonial, porque le tomaste en cuenta y la sabiduría de Él fue la que escogió a la persona indicada, no por fuera, sino sabiendo lo que hay por dentro. Y si no, pues te puede dejar soltera, si es la voluntad del Padre. ¿Y qué problema? Porque mucha gente también le ofenden al Señor, se casan por interés de tener una compañía, no por el darse con amor a los demás para formar un matrimonio, pero realmente cristiano, lleno de amor, pero de amor divino. No. Me voy a quedar solterona y mejor me caso. Y vienen los fracasos más asombrosos. Entonces, pero si te quedas soltera con Jesús, pues vas a tener también una vida de soltera divina, porque has escogido al mejor esposo, que es el mismo Jesús. Ya no habrá ni soledad, ni amargura, ni envidia. Hay tantas solteras guapas, inclusive, que se quedan a vestir santos, como dicen. No, aquí es a vestirse del divino querer. Y entonces, sí, no importa tu estado, sea soltera, casada, con Jesús, viviendo el divino querer, se llega a la plenitud de la felicidad, cualquiera que sea las circunstancias que te lleven a quedarte soltera o casarte. Entonces, por eso, como dice aquí, cuando llegue el tiempo de juicio, será el tiempo de discernir todas las cosas. Pues cribándose muy bien se vendrá a conocer el grano y la paja, y la semilla estéril y nociva. Sí, en el mismo aviso ya vamos a darnos cuenta, cuando venga el aviso, si somos paja o grano que da alimento, que da vida, como el grano de trigo cuando en la hostia con la consagración se vuelve el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, alimento que da vida. O eres una paja, pura
Sí, paja, que no da fruto y más bien sirve para el fuego. Entonces, en el juicio particular también vamos a darnos cuenta si éramos o no unos verdaderos cristianos o solamente cristianos de apariencia. Pero ante Jesús todo se llegará a descubrir. Bueno, entonces ahora hablando ya de las obras, como nos enseña Jesús con Luisa, que lo que le agrada al Señor no es, por ejemplo, nuestra oración así, solamente de palabra, ¿no? Cuando decimos te amo, te adoro, esas son palabras. No, no. Aquí nos da a entender lo que nos dice la lectura en primera parte. Obras son amores, no buenas razones. Que hablando me lleno de palabrería. No, lo que quiere es que des fruto a los talentos que Dios te ha dado. A uno le dio uno, al otro cinco, al otro 10. A ver, en el juicio ya particular. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Produjiste 10? Pues serás administrador de 10 ciudades. Si 5, 5 ciudades. Y si el uno que te dio lo enterraste, pues no te conozco, apartados de mí. Y será ahí el rechinar de dientes, porque lo hemos enterrado los talentos que Dios nos ha dado. Entonces, ya nosotros, con la divina voluntad que nos dio, un talento de valor infinito. Porque el otro, ¿qué suma? 10, 1, más 5, más 10, 16 talentos que ha repartido en el ejemplo de esa enseñanza. Pero a nosotros nos ha dado el talento de la voluntad divina, que es de valor infinito. ¿Qué cuenta vamos a dar? Entonces, por eso Jesús nos enseña para que demos cuenta del talento infinito que nos ha dado. ¿Cómo? Con las obras, con las obras. Entonces, de esto vamos a hablar en la segunda parte de este video para que comprendamos cuál es el plan de Dios. ¿Y qué es lo que Él está esperando de nosotros? A ver si podemos dar ese fruto de las buenas obras, pero divinas. Y entonces sí se sentirá satisfecho ese Señor. Y si no, como en el ejemplo que pusimos ahora en la primera parte de esta enseñanza, causará fastidio. Como esa esposa joven, o ese esposo joven, que estaba solamente con las zalamerías de su esposa joven, pero sin cumplir con las obligaciones, sin cumplir con las obras que ella debía realizar en su matrimonio. Entonces, hermanos y hermanas, en esta segunda parte del video vamos a ver cuál es la enseñanza que nos da Jesús sobre las obras. ¿Cómo debemos actuar para que nuestro cariño, nuestro amor a Dios no sea solamente palabrería, sino en obras? Muchísimas gracias, queridos hermanos, y que Dios les bendiga. Hasta pronto.